En este video veremos cómo realizar el registro de las unidades de la malla curricular. Para ello entonces vamos al menú Planeación y seguidamente al submenú Currículo. Aquí seleccionamos Mallas curriculares. En esta ventana entonces seleccionamos el área. Para el ejemplo vamos a seleccionar Español, el grado, tomaremos el grado 11. Definimos el nombre de la unidad. Seleccionamos un periodo. El periodo indica que por defecto la unidad se planificará para dicho periodo. Sin embargo, el docente tiene la posibilidad de planificarla en cualquier periodo diferente. Y finalmente vamos a seleccionar el docente que estará a cargo de realizar la actualización de la malla, es decir, en esta parte donde seleccionamos qué usuario tiene permiso para modificar la unidad como tal. Recordemos que la malla curricular es un documento que es de la institución, no de cada docente en particular. Por lo tanto, tenemos un docente titular que va a ser quien realice la actualización de la malla cuando se requiera. Una vez registrados estos elementos, hacemos clic en agregar unidad y hemos agregado la primera unidad. Al hacer clic sobre este panel, veremos que ya aparece configurado cada uno de los elementos que se definió en la configuración. Obviamente, no tenemos aquí ningún elemento registrado en cada uno de estos componentes de la planificación curricular. El siguiente paso entonces es editar esta malla para poder agregarle cada uno de los elementos. Al hacer clic en editar, tendremos cada uno de los componentes y tendremos la opción de cambiar el número de la unidad, incluso el periodo. Igualmente, en este caso vamos a agregar el primer elemento, que es el estándar. Al hacer clic aparecerá el cuadrito para escribir el estándar. Aquí hemos agregado el estándar. Si la unidad tiene varios estándares, hacemos clic nuevamente en el botón agregar para agregar un nuevo estándar. Bien, si bien Sinaí guarda automáticamente cada uno de estos elementos, es recomendable periódicamente hacer clic en el botón guardar cambios. Vamos a adicionar a continuación el eje curricular. Entonces, hacemos clic en el botón agregar. Como observamos, hay una diferencia en la altura del cuadro de texto en el que vamos a agregar, porque así lo definimos en la configuración. Recordemos que en el menú Configuración encontramos el elemento Altura, que es el que nos permite definir cuántos renglones va a tener nuestro cuadro de texto para editar el contenido del respectivo elemento. Vamos a cambiar este a 3, guardamos los cambios y la próxima vez que recarguemos esta malla vamos a encontrar que la altura es inferior. Agreguemos entonces un eje curricular, adicionamos un segundo eje curricular. Podemos incluso agregar varios cuadros de texto para ir adicionando los elementos que deseamos. En este ejemplo hemos agregado 3 ejes curriculares y nos está sobrando una cajita de texto. La podemos eliminar haciendo clic en el botón eliminar. De esta forma entonces se adicionan todos los elementos de cada uno de los componentes de la malla curricular para que estén disponibles para que el usuario docente realice su planeación de clases. Detrás de cámaras hemos agregado la planeación de cada uno de los componentes de la malla curricular para el área de español en el grado 11 correspondiente a la primera unidad. Como podemos observar entonces, tenemos aquí todos los elementos de la malla. En nuestra configuración tenemos definidos más elementos de los que estamos viendo actualmente en la malla. Sin embargo, recordemos que los que tienen aquí desmarcada la palabra unidad significa que no hacen parte como tal de la malla curricular, sino de la planificación de clases únicamente. Ahora bien, si volvemos a mallas curriculares, seleccionamos el área de español para el grado 11.1, nuestra primera unidad, al hacer clic, ya tiene todos los componentes de la planeación que hemos adicionado. En esta vista podemos incluso desplazarnos cuando la lista de elementos es bastante larga para que podamos observarlos todos. Igualmente recordemos que los elementos de la
malla curricular o de la unidad, que también están marcados como elementos de la clase, serán visibles para el docente a la hora de realizar la planeación de clases. Finalmente, tengamos en cuenta lo siguiente. El proceso de registrar en SINAI las mallas curriculares tiene como objetivo facilitarle al docente la planeación. Por lo general, las instituciones educativas tienen el diseño de su malla curricular ya definido, contenido en documentos digitales, pero que esta información no se encuentra estructurada en una plataforma. Por tanto, el registro de la malla facilita la planeación por parte de los docentes porque no van a tener que registrar nuevamente dentro de su proceso de planeación de clases los elementos que ya están definidos en la malla. De otra parte, dado que el proceso de registro de las mallas curriculares en la plataforma puede resultar tedioso, siempre.net, como operador de la plataforma SINAI, ofrece a las instituciones educativas el servicio de carga de estas mallas curriculares. Se requiere, por tanto, que la institución solicite el servicio y que entregue la información de la manera más estandarizada posible. Eso es todo. En el siguiente video veremos cómo realizar la planeación de clases.